Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partilla con Sejuan, un arranque. Estamos jugando en primer con nuestro amigo Minifer, que va a top con Jace. De hecho, antes de que se jugase Jace en los mundiales con la Will sin lágrimas, ya sabéis, la Will que se está usando ahora, del Whopper and Jace. Él ya la usaba desde hace mucho tiempo, así que se puede decir que él la inició. Digo, bueno, es un visionario, venga, vámonos. Tienen, como podéis ver, todo su equipo es daño de AD, todos. Así que nos vamos a estaquear armadura de una forma que va a dar miedo. 800 de armadura pienso hacer. Venga, vámonos. Tenemos un buen equipo, lo más que el suyo también es bueno. Hay que tener cuidado. O sea, el suyo es todo AD, pero es bueno. Así que tengo que tener cuidado. No me gusta mucho ya lo que ha hecho ese Jay. Ese Jay que diga el cara cartón, cabrón. Los Jin buenos lo que hacen es el cuarto tiro se lo tiran al minion pequeño, ¿sabes? Y así te ayudan un montón, te farmean solo el tirón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos a darle caña. Ya sabéis que al arranque me pongo un poquito más serio, sobrinillo. Intento estar un poco más al tanto de todo. Y vamos a ver. De hecho, Sejuan me está dando la cantidad de elo. Ya sabéis que desde que nerfearon a mi querida lagartica, le empecé a meter bastante a Sejuan y es un campeón que me parece muy fuerte en todos los esto de la partida. O sea, Nerly, no es que sea la hostia, pero una vez empieza el Mike, una tiene nivel 6, ya tienes la posibilidad de romper la partida de muchos métodos. Tiene más método de romper la partida que yo de romper un buen fufu. Vámonos. Siempre lo he dicho, sobre ello, y siempre lo tengo que recordar, que si yo pudiese ser cualquier personaje de League of Legends, sería Bilster, el cerdo Bilster, el que cabalga a Sejuani. Viviría feliz, Y más sabiendo que los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos, sobrinillo. Para que no lo supiera. Malitos golfos. El machetico. Sejuani, algo bueno que tienes es que limpia bastante bien la jungla. Para ser tanque, limpia bastante bien por la W y tal. Y puedes tener bastante presencia en línea, sí, esto. Lo que pasa es que personajes como Riven, Ezreal, son muy complicados, Cuidado ahí. Guárdate, amiguito. A estos minutos, el minuto 3.15, 3.10, suele venir el primer ganqueo, ¿sabes? Sí, es importante poner visión. Mira cómo le pega con el mazo en un huevo cada momento. Mira, pum. Pum, ¿habéis visto? Uno en cada huevo. Para repartir el dolor. Para repartir el dolor, que no se lo olvide. Buen bocado. Pues a ver, tenemos campeones con muchos snowballs. Syndra y Jace tienen un snowball tremendo. Y si nosotros nos ponemos más o menos bien, ese snowball lo podremos acompañar perfectamente con nuestro tanqueo y nuestro CC. Podremos aguantarlo bien, Vamos, golfos. Que últimamente estoy un fallo. Hostia, ha echado la rubia a la vieja de línea. No te lo crees ni tú. Eso no debería ser así, Sí, de hecho Syndra es uno de los campeones más insoportables en línea. Bueno, nosotros, como veis, tampoco tenemos ahora muchas opciones de gankear. Están muy puseadas las líneas. Ezreal y Riven son jodidamente complicadas de gankear. Así que nosotros a subir a nivel 6 lo antes posible. Y a la que damos una oportunidad o la posibilidad de un counter gank, ahí estaremos. Si le das el esto. Bueno, voy a ver si le puedo tocar los cojones a la rubia, No, los cojones o lo que tenga esa señora. Dale bien. Vale, bueno, ahí el bendito Thunder Lord, lo que saca. Hola, amigo, ¿qué tal está usted? Dígame, amigo. Vale, fuera los sumones, Algo que impresiona de Syndra, que es una de las cosas que hace que esté rota, es el rango que tiene tirando la W y la E, ¿sabes? O sea, el Sturm lo mete a tres milenios de ella. Claro, como una vieja golfa. Venga, uno. De momento, una partida sin muerte. Nos conviene una partida así, porque a la que yo empiezo a stackear armadura. Primera sangre. Uy, nada. Estoy llegando. No, vaya barriñera, lo ha hecho. Solo yo hago barriñera, golfo. Venga, bien. Si le hubiese metido esa W, quizá me hubiese dado tiempo a llegar. Le meto un Q Flash de esos pro. Y no lo garchamos al Big Fog.
El juego que tiene también es que el bicho este por alguna razón se lo rusea rapidísimo, ¿eh? Pero bueno, tenemos una muerte y es de nuestro equipico. Así que por bien está bien. Vamos a ver qué tal. Vale, Riven está pusadilla. Lo que pasa es que Riven, lo que digo, de gankear es muy complicado. A menos que le logre baitear el laner para que gaste los saltos de forma ofensiva. Con cuatro saltos y un escudo, ¿sabes? La golfa esa. Pero vamos, ¿sabes? Si le podemos romper el fufu un poquito. A ver si se viene arriba. O sea, si hay un bendito ping aquí, me lo llevo yo en el bolsillo, no me lo pienso. Y me lo agarro para mí. Está bien. Está abajo el Lulu por ahí tocando los cojones, ¿eh? Lo he visto justo cuando he guardeado. Bueno, también le dará seguridad a nuestro compañero. Vale, este no tiene summoners, ¿eh? Si le cuelas, usted no tiene mucho mana tampoco la otra, ¿eh? ¿Vale? Que eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo. Algo que tenéis sobrinillos que tener en cuenta siempre cuando jugáis en la jungla es los summoners que tienen. Es algo importantísimo. Porque yo ahí sabía que él no podía salir vivo, ¿sabes? Porque una vez gastase su E, lo puedo meter el knock-up y el slow de la E, y ese tío no sale vivo. No hay otra, ¿eh? No hay más que eso. La putada es que mi primate, o sea, mi primate del mini fair, es main mid, tío, y le toca muchas veces en todo. O sea, con Jayce es bueno, pero como lo partes en mid. Ha muerto un enemigo. Buen amigo, antes lo digo, venga bien. En mid con Ziggs está, sale el golfo, cabrón, este. Y ya tengo nivel 6, a la que entre una línea, como que podemos hacer bastante daño. Es que ellos tienen mucho AD, pero es cierto que ahora hay ítems. Bueno, el caracartón. Hay ítems que realmente la armadura te sale a poco, ¿sabes? Con el Dominique y las pollas en vinagre. Te revientan igual, tú. Fíjese usted lo que es la vida. Podemos aprovechar esto claramente. Aquí, cabrón. No tengo smite, pero ni así esto debería ser nuestro, ¿eh? Si vienen uno, pues le damos. Estamos en posición de hacerlo, ¿eh? La cuarta Toña allí. Siempre se me inflama, mira que la he visto veces, pero... Sobre todo cuando es de mi equipo, ¿sabes? Si es de suyo, no, pero si es de mi equipo. He visto al este quitar cuatro de estos, ¿sabes? Pues bueno, vamos bien, ¿no? Vamos 4-0. Van ellos full AD. Lo malo es que el único tanque soy yo. Soy yo el único que puede stackear armaduras, ¿sabes? Pero bueno, le podemos aguantar muchísimo a esa gente. Demuestra tu valentía. Ven, Vegestoria, que mira lo que tengo aquí y es para ti. Si usted quiere. O si usted quiere también. A ver, Syndra parece que no está mucho por la labor. Se lo damos a nuestro amiguito. Que a Jayce sí que le viene genial, ¿eh? Más si no tiene la lágrima. Vale, un polaco ahí. Venga, bien. Y vamos a por esa señora. Está gastando habilidades, ¿eh? Ya te digo yo que sí. ¡Métele! Ah, no se va a morir. Cuidado, me va a tirar la ulti, ¿eh? ¡Lol! Venga, bien. Buah, fuimos muy greedy ahí, ¿eh? Realmente. Se lo fue la... Lol. Vale. Le tiré el esmayo y no tenía otra cosa, tú. Pero creo que fue el daño suficiente para no pegarse otros copetazos, ¿sabes? Madre mía. Las que liamos a veces. Venga, vámonos, golfo. Nos sobran huevos, muchas veces nos sobran huevos, pero no sé cómo nos lo montamos, que no solemos liarla, o sea, la liamos a posta, o sea, le echamos mucho huevo, pero siempre nos salen las cosas bien. Ya te digo, no podía entrar antes porque con la vida que tenía yo de un básico me mataba a Graves, ¿sabes? Así que esperé a que él estuviese a la misma vida, para que decidiese seguir pegándole a él,
Y le metió un smite ahí, digo, venga. A ver si es lo suficiente. También hay que decir que Jesse actualmente está rotísimo. Ese es un gontier en la top lane. Está tremendo. No me hagas eso, por favor. Mira la semillita, mira la semillita. Hostia, a un bendito todo después le va a salvar. Mica. Mira, sí. No, estoy jodido. Por intentar salvarla. Mira, mira, mira. Vale, vale, fuera. Vámonos, vámonos. Madre mía, ¿qué cojones tiene ese tío? Vale, vale, vale. No, vámonos. LOL, tiene la culpa para defender a Jesse y justo se dio media vuelta al otro. Pero se tiró encima, es que se vuelve loco, se vuelve completamente loco ese hombre. No pasa nada, amigo. Bueno, 6-6, tú, ya no va tan bien la cosa como pintaba, ¿eh? ¡Cago en la puta ya! ¡Virgen santa! ¡Oh, reviento! ¡Buah, me la estoy jugando muchísimo, tío! ¡Asesinato triple! ¡Buena, coño! ¡Lol! ¿Y yo qué? ¿Haciendo el parguela? ¡No lo he visto! ¡No lo he visto, tío! ¡Ve! Es que por eso tengo que estar más callado, me desconcentro totalmente. ¡Buena! ¡Oh, venga, bien! Y estaba por ahí el real que mi puta cara no había visto. Está todo bien. Bota de Tabi, obviamente. O sea, a ver, lo único que tienen de AP es un 1, pero es que el daño de AP en 1 es de risa. O sea, no te hace una puta mierda. Así que no vas a atacar armadura a muerte sobre niños. ¿Sabes lo que es a muerte? Pues a eso. A eso mismo. En general vamos bien, el equipo. Y eso, ese triple a Syndra ahora. ¡Oh! La victoria sacó un triple. Es una copa de vieja, ya veré. Los hostias que pega. Lo que no entiendo yo es cómo los campeones pasan tan rápido de ser un pick normal a ser good tier, ¿sabes? De golpe empiezan a piquearlo, se ve una nueva build para ellos y todo. Ahí lo tienes en good tier, ¿sabes? Yo creo también más que son modas. Son cosas que han estado rotas de hace mucho tiempo, pero la gente no se había dado cuenta. Yo lo veo así. Voy a agarrar el bendito smite en el red, sobrinillos, porque para lo que me iba a curar, prefiero tirarlo aquí. Que al menos me da el stun ese, parece no, pero te quita bastante daño de la jungla. Claro que sí, amiga, dominar a Freljord, y yo te dominaría a ti. Vale, vale. O si tuviese ulti ahora, pavo. Venga, bien. Hostia, se está portando el equipo, LOL. No la ha llegado, Se lo podría haber gastado realmente. Lo es que en uno es hiper tanque, tío. Es el campeón más tanque que hay ahora mismo. Tu equipo ha destruido una torre. Ha muerto un aliado. Vamos, vamos al dragón, que está el Grix arriba, pavos. Hay que aprovechar. Está diciendo a Riven balance de chance. Supongo que se refiere a Jess. Pues anda, anda que Riven está coja, ¿sabes? Desde que le bufaron la ulti. Que te están garchando a mí. Cada vez hay que reconocerlo. ¿Esto es para mí? Bueno, se ha salido Ward. Se ha ido Grace a top, pues nos llevamos el dragón, es el segundo ya. Pero está bien. Vuestra torreta ha sido destruida. ¡Oh, eran 6 golfos! Pues veo con buenos ojos esta partida, ¿eh? La veo con buenos ojos más que nada porque... Resistiremos. O sea, tenían que no balearnos por la set de equipo que llevan, ¿eh? Que vayamos incluso por delante, a la que yo me estaque armadura, esos tíos no me van a hacer una mierda. Pues me va a hacer aquí, vamos. Me voy a poner una malla espina encima de la otra malla espina. Pues llego. Ha muerto.
Se acabó. Tengo ulti, ¿eh? Asesinato doble enemigo. ¡Oh, fuck! ¿Tenía flash? Yo también tengo flash. Pues si te habías quedado con ganas, jodido. Pero es que ese Juani, precisamente en esos momentos es bastante buena. Cuando pillas a dos, ¿sabes? Tienes el ulti, empiezas a meter con la W, con la E, con la R, ¿sabes? Todo es daño en área y van chupando y mira, al final te lo garchan. Venga, bien. Tuve que tirar el flash, pero si no lo mataba la niñata, pero es worth, ¿eh? Ah, bueno, y me voy a hacer aquí, vamos. ¿A qué digo, coño? La malla de espinas, porque es baratísima, es un ítem baratísimo, te asciende armadura y una pasiva muy buena. Adelante. Venga, dámela. Y del tirón. Ahora, a partir de ahora, sobrinos, o sea, esta malla de espinas, hay que mirar lo de dinero que me ha costado, ¿sabes? Devuelve 33 de daño, más el de esto. Vamos a piquearle a los coleguillas que tenemos malla de espinas para que... Para crear un aumento de moral, dice, buah, si Juani tiene malla de espina, lo va a fuquear. Y es así, ¿eh? Lo de los unites, sobre todo, buenísimo, porque es muy barato para toda la armadura que da y la pasiva, ¿sabes? Que es buenísimo. Hay que mirar, nos hemos puesto al minuto 17. Mira, 213 de armadura mismo, ¿eh? es un poco, no tiene sentido, directamente. Y es por eso, sobrinos, que hay que piquear a PES, o sea, no puedes hacerte cosas. Tifulade, porque como no es Tom PES, pero muy... Haga. ¿Qué hacía usted ahí? No me lo explique, explíquemelo. Ahora cuando deje de estar muerta, le invito a una cerveza y me lo explica. Y después con un poco de suerte acabamos en el hotel. Vale. No puedo aguantarles aquí lo que quiera, ¿eh? ¡Dale! Vale. Ese era el momento. Ese era el momento que estaba esperando. Ese era. Fíjate, ese. Le puede tirar la R antes a Real, ¿eh? Pero espera que diese el salto, pues sabe que le voy a dar para arriba. Sabía que iba a dar el salto para arriba. Y me esperé porque así se juntaba con los compañeros y no se la tiré directamente. Digo, ahora cuando se junte con ellos, porque va a saltar para arriba, se la tiro y salió bien. Venga, bien. También estamos haciendo primer con Lulu, ¿eh? Estaba haciendo primer con mi amigo Minifer. Me ha dicho Minifer, oye, se viene también. Digo, venga, que se venga, coño. Total. La jamelguica buena. La jamelguica mala. Mira que digo que es ranked y iba a estar más callado tú, pero es que es ponerme el micro sobre niños y me invade la locura. Me invade la locura y me invade bien. Vamos a dejarle al rey a nuestro AD Carry, que lo está haciendo bastante bien. Demuestra tu valía, invocador. A mí realmente no me sirve, ¿no? A mí. Pues ya habéis visto, esta última teamfight que hemos ganado, si os fijáis, es porque estaban tirando la torre del plan, somos cuatro, al que venga lo matamos. Y a mí me vais a matar, los cojones. Adelante. 38 más el 15%, pavo. Es lo que, bueno, si os fijáis, me estaban pegando y también se estaban haciendo daño ellos, o sea que fíjate. Fíjate tú la gracia. Gobernaré. Es un ítem que cada vez me gusta más a mí, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Las apariciones de la jamelga. ¡La jamelguica buena! ¡La jamelguica! Mira, mira. ¡Cago en la puta! ¡Golfa! ¡Arde! 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 ¡Oh, que no me muero! ¡Que no me muero! ¡Que era broma! ¡Que era broma, sobrinillo! ¡Que no estaba gastando yo! ¡Que no me muero! Demuestra
Invocador. Es que mi amigo Minifer se conoce la canción. Hay que ponerse. Vamos a darle. Bajarle el ataque speed a esos dos no vendrá bien, ¿eh? Es que claro, son Jin, Graves y el Real. Graves y el Real no se afectan demasiado por la bajada de velocidad de ataque, pero también les cuenta, ¿eh? También les jode. Pero sobre todo a Jin. Igual está muerto Jin, amigo. ¡No! Sí, sí que está muerto. Pero esta señora también. Nada, mira, a mí te es mi tío con gusto. Vale, se ha ido la niñata a 3 de vida. Me cago en la puta. Ahora estoy feliz porque estoy viendo que esta partida se están quedando sin opciones, ¿eh? Ya os digo, a más alargue la partida, peor es para ellos. Madre mía, no me pegues tan fuerte, por favor. No me pegues esas hostias. Madre mía. Me pongo a farmear así en tu cara y me da igual hasta que me des tú. La cabreguica buena sobre niño. No hay rendición. Con 241 armadura. Ahora me ha bajado por, supongo que sería por la maestría, que tenía más. Y la pasiva. ¿Ves? Cuando se me activa la pasiva, 262 de armadura sobre niño. Ahí es nada. Esta es nuestra lucha. Ese dragón tiene mi nombre, ¿no? ¿Tú qué dices, sobrinillo? No, pero no lo espantes, cabrón, que tiene al ulti yo. Ay, si te lo tiro, bien. Buah, esa de Jinx vale oro, ¿eh? Lo ha tirado bien. Ahí ya está el Clean Eastwood, este pesado. No, es real, no, por favor, que no me pegues, te he dicho. Que me entra la risa, no me pegues que me entra la risa, cabrón. No me puedo concentrar. No tengo destello, eh. Siempre que no tenga destello, picarlo abajo un par de veces, sobrino, para que lo vean. Así le pueden boostear. Por ejemplo, puedo usar el cuarto tiro Jin para smitearlo y hace más daño que un smite, ¿eh? Esa hostia, hacerme caso. Que yo no miento. Y venga, y vámonos. Que ya tengo el bendito random. Pero si me hacía falta más el low, ¿sabes? Sobre niños, pues aquí tengo más. Aquí tenía otro guardado yo. La coraza del muerto. Vida y armadura. Y algo de vida también sobre niño. Para aguantar. Ya pegamos bien con los W. ¿Vale? Buah, voy a gastar dinero a esto. Si no tengo ulti. Madre mía. Esto sí que no nos conviene. Esto sí que no nos conviene, no me jodas. Y 4 segundos para ulti sobre niño. Gobernaré, Felion. Hostia, que la síndrome de español, hostia, eso sí que no lo sabía yo. The Spanish people. La gente cuando ve gente española suele decir taco y esas cosas que en verdad son de México, no son de aquí. Pero bueno, nos confunde. Las confusiones. Madre mía, te has cargado a dos moscas inocentes que volaban libres por el campo, golfo. No te has cargado nada más. Y ese ulti no lo entendió yo. Cuidado. Vamos a juntarnos, amiguitos. Bueno, teniendo el ulti arriba yo no le tengo miedo a nadie, ¿eh? Ahora mismo. Pero fijáis, cuando os pega los minions también se hacen daño, con el. Con la. No vaya espina. Está solo, Pero está el otro ahí metido en el bosque. Ah, mira, está bajo la otra. Dale. Ahora sí, Que se quede ahí, por favor. Que está usted muy pesado. Buena. No me hacéis daño, golfo. Soy mortal. Buena, joder, macho. El equipo está que se sale también. ¡Vamos!
¡Uy, qué mal le veo yo a usted! ¡Uy, qué mal le veo yo a usted! ¡Le invité a como un arco! ¡Y a usted también! ¡Madre mía, las destrucciones! Esa, es que fijaos que ha sido en cuanto me he hecho la malla de espinas, la malla de espinas que es lo que manda, tío. La malla de espinas, sobrinillo, se me inflama, pero se me inflama de una forma. Se me pone como la pata de un perro envenenado. Ahí se ha ido, se ha visto un poco arriba, atrás como son. Tu equipo ha destruido un enemigo. Ah, se lo va a cubrir el Big Fat. Se lo va a cubrir el Big Fat, sobrinillo, eso lo sé yo sin mirar. Pues sí, no, a ver, está bien porque tanquea mucho y todas las pollas, pero... Fijaos lo que aporta ese Juan y lo que aporta Nuno realmente. Él tiene un slow, un pequeño buff y el ultime porque zonea y tal. Y fijaos lo que tiene esto con el ulti y tal, cambia la partida, es que cambia la historia totalmente. Cambia a como te la contaron. Hágame esto, por favor. Y ya no esperamos el cinturón de gigante. Pues no nos va a fiar. Tres peseticas, ¿sabes? Joder. Llevamos ya 700, madre mía. Es que te la hace full tanque, tío. La W tiene un daño base. La escalada del daño que va haciendo Naria es salvaje. Es terrible, sobrino. Es terrible. Terrible. Vamos. Vale, de ellos... Bueno, los tres AD carries no van mal. Deberían de tener bastante daño, pero precisamente que vayan bien los tres AD carries a mí me viene genial, porque a mí no me van a hacer nada. Se supone que ese real va medio bien y mirad lo que me hace a mí con las hostias que me da, que es que no me baja. La Black Cleaver de la Riven se me puede joder algo. ¿Vale? ¿Qué tal está usted? No me se da cuenta tirar el ulti a una tía. Ahí sí. Eso es muerte segura. ¡Dale! Hostia, que la estompeamos ya la partida. Hostia. Qué poca oportunidad estáis teniendo, Golfo. Cada vez nos estamos moviendo de puta madre. No, eso sí que no. Vamos, todos a por Grey. Hay un ZZ roto arriba, ¿eh? Aquí vengo yo, que lo sepáis. Lol. No, me van a matar. ¿Cómo hace daño, Golfo? Está usted por aquí, que lo sé yo. Vamos. Pero mirad. Si soy el puto Final Boss. Soy el puto Final Boss. ¿O no lo veis, Golfo? No va a hacer una mierda, sobrino. 3 años pegándome. Madre mía. Lo teníamos todo hecho ahí. Nos habéis vuelto completamente locos, cabrones. Bueno, de todas maneras, esta partida... Graves da miedo, ¿eh? Graves ya tiene mucho daño. Bueno, ya sabemos lo que es el campeón ese. Pero a ese me lo puedo zonear yo. Debería de poder, ¿eh? No, sí, de hecho ya habéis visto. Me ha estado pegando todo Dios. Me ha estado pegando todo Dios 30 minutos y... No, entiéndalo. 30 minutos tampoco, pero... Un minuto entero me estaba dando hostias para matarme, ¿sabes? Rabia. ¿Sabes tú que le costaría al de la tienda? Solo decir, venga, va, te faltan 200. Ahora cuando venga me los da. Venga, llévate la armadura, que no quiero yo que te pase nada. Que va, si me desea la muerte el cabrón ese. Te voy a decir que no le trato muy bien, pero es que no me da las razones. Es un golfo. Vámonos. Dale, bien. Bueno, 311 armadura llevamos, Para que no se haya fijado. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Que estas cosas me encantan a mí. ¿Os encanta algo? ¿Soy mortal? Me da igual. ¿Qué desea usted, por favor? Está muy pesado. ¡A one peel! ¿Qué desea ahí? ¿Qué desea ahí, por favor?
¿Ves? Ahí teníamos un ultimate atrás nuestro muy bueno que cogíamos a dos personas, a Graves y a la otra. Pero como mi equipo no iba a poder hacerle daño a ellos, no me salía cuenta, porque ese ulti hubiese sido para nada. Sin embargo, tiramos el ulti a Riven, nos aseguramos de que la deleten y le cortamos el combo. Mucho mejor, ¿eh? Pensad que la ultimate de ese Juani solo tiene sentido si tu equipo puede pegarle a ellos durante el stun. Si no, no sirve de nada, ya que las jugas tan que no tienen daño, ¿sabes? Tu equipo ha destruido. Cosa importante de la vida, que desconocía. Toma, pelotazo en la cabeza, te ha llevado Brujillo. Pues si sí tenía usted hambre. Le hace pie a colado al Big Fat. El Big Fat. Venga, vamos a darle, vais. Tampoco es que me haga mucho daño el Barón, la verdad. No, dejarme tanquear a mí. El Barón al que le está pegando le quita mucho daño, ¿eh? Del que le hace. Así que mejor que le pega al tanque. Cuidado, no, que no va a querer robar el otro. Ah, me lo llevo yo. Es de free. Buena, Syndra, buena. ¿Qué polla se ha hecho usted? No lo entiendo yo. Si me lo puede explicar, por favor. Lol, 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 lol. Se ha vuelto loca. Casi nada, también el daño que pegas a Tiago apretando la R. Apretas la R y te cargas a un carry, es así. Da bastante asco. Vamos a pillar ya el Exil, sobrinos, porque podríamos acabar ya la partida y esa vida no es solo que me vaya a ayudar a tanquear un montón más, sino que mira el daño de la W. Buah. Pues básicamente es 700 ya. Buah. Y contando el daño mágico y todo. Es una barbaridad. Lo que pega la W de tanque es una barbaridad. ¿Sabéis lo que es una barbaridad, sobrinico? Están pillados, ya está. Ya está. Le he pillado. Si sí, sabía yo que al final le pillaba a usted. Quédese ahí, por favor. Que está muy bonita. ¡Lol! ¡Aguanta! Va, esto está acabado, sobrinico. He hecho bien pillándome el disil. Sabía que en esta jugada podía acabarse ya. Digo, me lo pillo ya porque no creo que me compre mucho. No sé si me iba a hacer el guantelete o al final iba a estar por el corazón helado. Las dos me venía genial. Pero el guantelete ayuda bastante a Sejuani a boostear un pelín más. Lo veo bastante mal, amigo. La jamelica buena. Este personaje la apoya, su querido, hacerme caso. ¿Qué hace usted? ¿Quién le ha dado permiso? ¿Le ha dado permiso? ¿Que soy mortal? Eso, inmortal, no va a hacer una mierda. Ve tanque hasta la torre, sobrino. La torre, el ulti, el nulo, la justo el rato me da. Cuidado ahí. Gol. Hostia, pues pensaba yo que íbamos a acabar la partida en esta jugada y va a ser que no, eh. Ay. Le hemos hecho todo el bike con el Randuin, ya no podemos hacer más. Quedaos ahí, cabrones. Que os tengo bastante odio. Dale. Dale. Dale, sí que parece que no, pero esto revienta. Esto va de... Es que va full tank y revientas, tío. No, te voy a decir que voy fedado hasta el culo. Oh, está bien, es verdad. Hostia. Me ha flasheado el ulti. Bueno, está bien. Está bien si mueren igual. Y no tiene flash uno, ¿eh? Vine. Vamos para allá. Últimamente estoy disfrutando el arranque, sobrino. Ya no me preguntéis por qué, pero lo estoy pasando bastante bien. Ya sabéis que la dejé 2 meses. Después de 15 probos perdí a me tilte, ¿eh? Y he vuelto con ganas, coño. Y ahora las disfruto. Estáis acabados, golpe. Darle bien. Venga, a tomar por el culo. Darme a mí los peales que me los he ganado. Pues bueno, sobrinillos, ya sabéis, uno de mis picks favoritos para ranques que se juegan y es básicamente por esto. Es un campeón que si tienes buen dominio de la R y sabes, sobre todo lo importante es saber cuándo y dónde usarla, es un campeón que rompe partidas, o sea, simplemente, mirad,
También otra cosa muy importante es saber buildearse. Y la build que nos hemos hecho, nos hemos ruseado tanta armadura por tan poco dinero con las Tabi. O sea, con las Tabi ya le estamos quitando a sus tres carries un porcentaje de daño altísimo. Más después te haces la malla de espinas, lo que logras que te... O sea, logras 100 de armadura por muy muy poco dinero, que además hacen daño al pegarte, y después un randuin para bajar en la velocidad de ataque. Y no me hacían una mierda, ya visto, la vez que me han matado me han envuelto entre los 5 y aún iba a tiempo a matar a uno, me estaban pegando 4 o 5 pavos. No tiene sentido. Así que bueno, sobre ello, espero que lo hayáis pasado bien, mañana más y mejor. Venga, amiguitos, hasta luego.